si vamos con lo que dijo Ordoña. A ver, vamos a ver esto. ¿Ya? La escala, la traza de Tlaxcala sí es un problema gravísimo y Tlaxcala es uno de los lugares. Me dicen que hay una diputada que fue senadora que está vinculada a este tema y que es compañera nuestra, es más bojona que la chingada. No sé si sea cierto o no, pero es cierto que aquí está uno de los problemas. Hacen elementos para ponerle una chica la próxima vez que abra la boca, porque es uno de los problemas graves aquí. Bueno, acusa a una diputada de pertenecer al grupo, una diputada de Tlaxcala, dice que es parte de los grupos que manejan la trata de mujeres. Y la diputada reaccionó y le mentó casi a su madre, le dijo que es falso y que lo va a demandar. ¿Tenemos lo de la diputada? No, lo de la diputada, no tenemos el tuit. Bueno, luego yo puse un tuit, Fernández Noroña, bueno, yo puse primero, ¿y dónde están las mujeres del partido Morena para poner en su lugar al simio machirrín de Fernández Noroña? Que no respeta a nadie, de verdad no les da vergüenza, y le pongo ahí señoras y demás, y este Fernández Noroña, vete al carajo y corre a decir que es violencia de género, partida de hipócritas y de canallas, ¿cómo la ve? No, bueno. La diputada dijo que lo iba a demandar, Noroña le pidió, se disculpó con ella, pero aún así ella dijo, igual aunque te disculpes te voy a demandar, cabrón. Y en una de esas sí le quitan hasta el fuero, ¿eh? Por andar de... ¿no? Y este señor dice que quiere ser presidente y que el pueblo se lo pide. Hágame usted el favor, ¿no? Acá. De las pocas que sí tocó el tema fue Lili Téllez. Ah, bueno, Lili Téllez dice que cobardía incitar a agredir a una mujer, pusilánime diputado que ahora se presenta como víctima. Ojalá Adriana Dávila no se deje intimidar, mi solidaridad con ella y con su familia. Luego dice aquí, no acepto acusaciones de misoginia y violencia de género, dice Gerardo Fernández Noroña. El diputado aclaró que no pidió disculpas a Adriana. Primero había dicho que sí, ahora dice que no, pero bueno, ¿qué más?